Hoy enfocaremos sobre un tema, diría yo, hermoso, agradable, maravilloso. Y es este: Cristo enamora a su iglesia con ternura. Y esta declaración está sustentada en este versículo, libro del profeta Oseas, capítulo 2 y el verso 14, y que el profeta escribió de esta manera: Por tanto, he aquí, la seduciré. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El texto puede ser desglosado en cuatro partes. Un llamado, he aquí. Un anzuelo, la seduciré. Una movida, la llevaré al desierto. Un vivificante, le hablaré al corazón. Cuando uno enfoca el texto, dice en su inicio, por tanto. Y queremos destacar esto. En la ocasión de estas palabras, Israel se había entregado a total y desenfrenada idolatría. Y en este capítulo y en los versículos anteriores, el Señor reprende una y otra vez a Israel. Y al llegar al verso 14, dice, por tanto, y es como la aplicación de un sermón. Por tanto, ¿qué pasa por tanto? La seduciré, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, me la ganaré. De modo que el texto habla de una manera hermosa de la libre gracia del Señor para salvar su iglesia, a sus elegidos. Y aquí lo notamos. Y hay algo más. En el llamado, he aquí. Y la idea es como si algo maravilloso fuese a suceder. Y dice, he aquí, como si fuera a señalar. De modo que demanda nuestra atención. Y es como que se proclame que la gracia, la misericordia, la bondad de nuestro Dios, he aquí, como si alzara la voz. Y la figura cuando uno lee es como de alguien cuando está muy deseoso o con algo, un interés fuerte en algún deseo. He aquí, presten mi atención, moradores de la tierra, sobre mi iglesia, sobre mi pueblo, que se ha entregado a la idolatría, que está rebelde, se ha vuelto contra mí con incredulidad enorme. Aún así, la seduciré, la llevaré al desierto. Con mis palabras, dice nuestro Dios, le mostraré lo exuberante, lo hermoso de las riquezas de la gracia del Señor. Así que todo el texto es que el Señor se empleará, como quien dice, a fondo para ganar a sus elegidos. Es como si fuésemos en un tribunal. Y el abogado de la defensa, hay alguien acusado, y en este caso el pueblo acusado de idolatría, y entonces el abogado de la defensa se levanta y sube la voz con argumentos portentosos y fuertes para ganar a su elegida. Pero el punto más bien es sobre ganar a su elegida. Y es, el texto es cuando dice de la movida, la llevaré al desierto. En el lenguaje de aquellos tiempos es, le propondré matrimonio. Era usual en aquellos tiempos que después de la fiesta de boda una procesión salía, iba al desierto, después regresaban y la pareja era dejada sola en la casa en luna de miel. Y eso es aquí la movida, la llevaré al desierto y que le hablaré al corazón. Y cuando uno ve esto, eso aplica a algunos de nosotros y ustedes. Si usted tiene años en el Evangelio, cuando uno entró al Evangelio, ¿duraré yo tanto tiempo en esto? Y al pasar los años, uno mira hacia atrás y dice, nunca imaginé que tantos años después esté yo en el Evangelio y con firmeza en la esperanza de gloria eterna. Así que el texto concluimos otra vez leyéndolo. Dice nuestro Señor,
Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Eso a su vez significa que si tú eres un verdadero creyente y te has enfriado o te has apartado, Él te ganará y te traerá otra vez a su bendita gracia. Y nosotros pues concluimos con una oración: Señor, agrádate en avivar tu evangelio en medio de las naciones. Amén.